Las liberaciones de energía en las fallas ubicadas en la zona occidental del país y el sur de Guatemala son las que han propiciado los sismos de estos días, según el SNED. Es normal que ocurra en todo lo que es la cadena volcánica de Centroamérica, ocurre desde Guatemala hasta Nicaragua y hasta Costa Rica. Es normal que ocurra este tipo de fenómenos, que ocurran sismos debido a este reacomodamiento de las fallas geológicas. Y a veces lo que pasa por lo general en estas zonas es que el sistema constructivo es de poca calidad y por eso es que a veces ocurren daños cuando ocurren sismos de pequeña a mediana magnitud. Es como el que ocurrió ayer de 5.8, donde este ya ha afectado viviendas en la zona. El enjambre sísmico que afecta al departamento de Santa Rosa en Guatemala y que se ha sentido en las áreas fronterizas de El Salvador con ese país, inició según los expertos desde el mes de julio. El tiempo de duración de ese fenómeno no se puede calcular, aseguran los conocedores, pero por lo regular su duración no es superior a los 3 meses.